Abuja y saludos de su familia de Every Nation aquí en las Filipinas. Feliz cuarto día de ayuno. Espero que estén hambrientos de la presencia de Dios y de su poder. Hoy vamos a estudiar 1 Pedro capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 21 al 25. Permítame leer en el versículo 21, pues para esto fuiste llamados, porque Cristo... También padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En el pasaje que leemos, Pedro hace varias alusiones a una porción de una de las más prominentes profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, conocida como el siervo sufriente. Ahora todos sabemos con la información que tenemos que Jesús es el siervo sufriente, pero la gente del Nuevo Testamento nunca lo supo. Y no podían comprender la idea de que el Mesías conquistador que han estado esperando también sería el siervo sufriente. Así que la pregunta es, ¿por qué tiene que sufrir? En el versículo 24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cuando mi hija mayor, Alex, tenía dos años, hace más de 20 años, estábamos jugando, luchando, y me puse un poco brusco. Y al hacerlo, le disloqué la muñeca. Mi primera reacción fue que estaba asustado por lo que había hecho, pero lo más importante, tenía miedo de lo que mi esposa me haría a mí. Pero la primera respuesta que tuve fue esta. Señor, por favor, cura a mi hija y en su lugar rompe mi brazo. ¿Por qué? Porque si eres como yo, cuando lastimas a alguien que amas... Tú probablemente estarías pensando dentro de ti, ¿qué puedo hacer para compensarte? Porque hay una ley profunda y universal que funciona en todos nosotros. En el fondo de nuestros corazones sabemos que todo pecado es como una deuda que debe ser pagada. En la Biblia dice que todos han pecado. Eso significa que todos nosotros tenemos una deuda que debe ser pagada. Y esta es la razón por la que Jesús sufrió. Tuvo que sufrir para poder pagar nuestra deuda. Jesús. Dice la Biblia, llevó la pena por nuestros pecados. Esa es la razón por la que Jesús dijo, "Consumado es", lo que significa que está pagado en su totalidad, es trato hecho, la condición se ha cumplido. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con vivir una vida santa y justa? Jesús se ocupó del pecado y llevó nuestros pecados, dice la Biblia, para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Esa palabra que es una conjunción subordinante que significa con este propósito o para este fin. Y esa frase nos da un panorama de alejarse o separarse de algo para poder emerger y convertirte en receptor de algo más. Esencialmente, cuando Jesús llevó nuestros pecados, con el propósito o para fin de, es esencialmente un intercambio. Estamos intercambiando aquello a lo que nos aferramos, que es el pecado, para que podamos recibir la justicia de Dios. Soy un fanático de la NBA y sé que los Lakers van a ganar este año el campeonato en el nombre de Jesús, pero en el 96, uno de los traspasos más desequilibrados en la NBA, como se suele decir, fue Vlad Divac de Charlotte por Kobe Bryant a los Lakers. Y esencialmente Shaquille O'Neal se fue a los Lakers por eso. Ese fue uno de los traspasos más desequilibrados. Y si usted piensa en el traspaso más desigual en todo el mundo, es debido al sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora podemos separarnos de nuestros pecados. Y entonces somos capaces de emerger para que su perfecta justicia sea transmitida a nosotros. En otras palabras, nuestra extrema pecaminosidad ha sido intercambiada y cambiada por la perfecta rectitud de Cristo. Así que cuando hablamos de justicia cristiana o santidad cristiana, es pasiva, no se produce ni se gana, sino que se recibe. En este texto podemos decir que la única base de nuestra santidad es la cruz de Cristo. Y así como es la justicia la que nos ha sido transmitida a través de la cruz, por su gracia y también a través de la cruz, ahora podemos seguir viviendo rectamente y de manera santa. Oremos. Señor, gracias. Que la única base de por qué podemos vivir una vida santa es porque tú... Has cambiado nuestra pecaminosidad por tu perfecta justicia. Señor, solo a través de la cruz podemos vivir una vida santa y justa. Y Señor, solo a través de la cruz y por tu gracia podemos continuar viviendo de esta manera. Así que Señor, te pido que quites cualquier justicia propia y cualquier confianza que tengamos en nuestras propias obras. Que solo podamos poner nuestra confianza 100% en la obra de Cristo en la cruz. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén.